Ok, estamos listos para avanzar. Chateles, sean bienvenidos a un nuevo moto vlog. Y es que en esta ocasión les vamos a enseñar la ruta del lago de Apanás. Prácticamente lo vamos a rodear y llevarle la experiencia de cómo es toda esta carretera y todo este trayecto. Además de ser una carretera interesante, emocionante, tiene muchas cosas que tenés que detenerte por estos sectores y que te va a encantar y te van a dar ganas de venir a visitar. Prácticamente estamos en la comunidad de Asturias, acá en el municipio de Jinotega, y vamos a recorrer alrededor de unos 15 o 20 kilómetros. Espero de que estén listos, chateles. Empezamos. Primeramente vamos a iniciar nuestro recorrido del día de hoy desde el puente Mancotal, que es acá en la comunidad de Asturias, y vamos a seguir carretera hacia el municipio de Jinotega, pero nos vamos a desviar en el empalme del Llano de la Cruz para buscar el otro lado del lago. Una ruta de 34 kilómetros nos espera el día de hoy, y es que siempre que pasé por estos lados quise compartirles esta ruta. Apanás es de esos lugares llenos de tantas bellezas naturales, así como estructuras impresionantes. Por si no vieron al puente Mancotal, también se maravillarán con el Morning Glory, pero eso es en otra historia. Al pasar por Asturias verás que predomina la agricultura a sus alrededores, al igual que todo lo que rodea el lago. También verás que acá lo primordial es la energía hidroeléctrica, que fue el objetivo primordial de la creación de este lago artificial. Solo les comento que tengo un video en el canal sobre ese tema. Te lo dejo en las notas de este video por si te interesa. Seguimos rodando hacia el otro extremo del lago con precaución, ya que estas carreteras no son de confiarse, y más los domingos, que la gente camina como si nadie los esperara en su casa. Costumbre muy parecida a todas las comunidades norteñas, quizá más de alguna debe ser diferente, pero andar por acá se siente como que si estuvieras en las comunidades de Jalapa, tan así que acá no existen los cascos. Por la mayoría de esta carretera se nos ocultará el lago, pero cada vez que te topes con él quedarás maravillado. La primera impresión es la que más te va a impactar, te lo digo por experiencia, y es que así me ha pasado en casi todos los lugares que he visitado. Esa primera impresión es espectacular. Por dicho trayecto encontrarás pequeñas casas, personas transitando sobre él, y más los domingos, que asisten en su mayoría a las iglesias, otros a ver sus juegos de su deporte favorito, y aquellos que van por su cervecita y pasarse la toana. Avanzando con nuestro trayecto pasamos por el empalme que lleva Huihuilí y el Cuá, dos lugares a los que quiero ir a visitar, aunque uno de ellos tiene una fama de ser muy peligroso. Más adelante te encuentras con una comunidad pequeña pero completa, desde una estación policial hasta una gasolinera incluida. Hay un movimiento bárbaro en Pueblo Nuevo que es su nombre. Llegamos
llegamos al pavimento y ya se sentía la humedad de él. Poco a poco, viendo los niveles más altos del lago, que me di la tarea de ir a investigar en las casas aledañas a ver si dicho lago ya se les estaba metiendo. Vamos a hacer una pausa. Quiero enseñarle hasta dónde está llegando el lago de Apaná ahorita. Algunas personas me dieron la facilidad de venir a documentarles y enseñarles. Prácticamente el lago ya se está llenando, ya está llegando a su nivel. Y nos cuentan que ellos esperan de que se llene hasta el mes de octubre. Y estamos en agosto. Parece de que si viene más lluvia, va a tocar evacuar a varias personas de estos sectores. Se mira emocionante, impresionante, pero también es muy peligroso cómo la naturaleza, cómo las lluvias han hecho de que este lago se llene, llega a un nivel muy alto y muy posiblemente supere su nivel. Miren, chateles, cómo están más o menos algunas de las casas aquí detrás del lago de Apaná. Prácticamente ya llegó a las casas. Vean el agua, prácticamente ha llegado a las casas dicho lago. Miren allá aquellos árboles, la copa de aquel árbol que está ahí al fondo, prácticamente ya lo está sobrepasando. O sea, este no es el nivel en el que debería estar el agua ahorita, pero va creciendo y va acrecentando. La gira debe continuar, y es que ya estábamos cerca de dos comunidades famosas de Jinotega, el Llano Grande y el Llano de la Cruz. Pues en ese empalme hay de todo un poco, pero lo bueno es que hay mucha fruta. Y toda esa vía es comercio informal, pero al menos no te morís de hambre. Ah, y se me olvidaba que por todos esos lados vas a encontrar pescado, que te dicen que viene del mar, pero a mi parecer viene del mismo lago. Y estamos en el empalme del Llano de la Cruz. Vamos a esperar donde baje la lluvia para continuar. Vamos a ver qué compramos, porque está fea la situación. Ahorita estaba lloviendo mucho tiempo. Pues sí, le dimos la vuelta al lago de Apaná, muy lindo en toda su extensión, pero muy peligroso. Me quedé pensando en esas familias, cómo le harán en tiempos donde hay grandes tormentas, cuando se les mete el agua, y lo peor, cuando los niños pequeños andan jugando a sus orillas. Pero no todos quieren vivir en esos lados, seguramente es la necesidad o el amor a un lugar que te ha sido heredado, pero bueno, eso será en otra historia. Antes que nada, agradecerle a todas las personas que hicieron posible esta experiencia y que sigan siendo parte de cada una de estas aventuras sobre ruedas. Nos vemos en la próxima.